Bueno, la verdad que nuevamente nuestro alcalde inicia el programa Comunidad Gobierno. Tuvimos el lanzamiento el 28 de junio y ya en este momento tenemos las primeras calles que se encuentran en ejecución. Debo resaltar y felicitar, por ejemplo, la zona industrial también, a pesar de esos empresarios, hoy se vinculan también a este programa en el barrio Metrópolis, Villa del Tejar. Pues esto es un proyecto bandera, nuestro alcalde, que como él se comprometió en su campaña y quedó plasmado también en su plan de desarrollo, su plan de gobierno, y hoy nuevamente inicia esos programas. Este es una inversión de aproximadamente de unos 10.400 millones de pesos, que son recursos propios, aunque la verdad no contamos con la ayuda del gobierno nacional. Estos son recursos de los mismos que se recaudan a través de los prediales e industria y comercio, y por eso hemos sido hincapié, le hemos solicitado, le hemos pedido el favor a las comunidades que nos ayuden, que sigamos en ese oficio. La gente está viniendo, está copiando, la gente quiere ponerse al día a través de sus acuerdos de pago, otros pagándole el contado, pero de eso se trata. En este mes pues venimos haciendo esta campaña, que sabemos que la gente está viendo las obras y que hoy pues es una realidad, porque por lo menos vamos a pavimentar en este 2017 unas 500 calles. Bueno, en este momento empezamos por el sector de la zona industrial, posteriormente en el barrio Metrópoli, ahí donde se construyó el SOS, que esperamos contar con el presidente de la República a mediados de agosto y entregarle pues esa obra tan importante para la ciudad de Cúcuta, que es en materia de gestión de riesgo. También estuvimos por el Villa del Tejar, San Gerardo, por todos los puntos de la ciudad, aeropuerto. Estamos ya a unas 36 calles en este momento que se encuentran al día, y pues estamos dándole prioridad a eso, lógicamente invitando a todas las comunas, porque ninguna se me puede quedar. Hay vías que todavía se encuentran en mal estado y que a esta altura aprovechemos a nuestro alcalde, que tiene esas directrices, que tiene esa competencia, que se comprometió con su comunidad, porque para nadie es un secreto, la comunidad pues fue eligió a nuestro alcalde y hoy viene cumpliendo la ciudad. Bueno, por supuesto, la verdad que ahí venimos adelantando también un recurso muy importante a través de aquí la Secretaría de Infraestructuras. Sabemos de la preocupación que siente la malla vial, porque para nadie es un secreto, yo desde el año pasado cuando recibí la malla vial pues está bastante deteriorada, yo hablaba más de un 80%, y hoy pues directrices de nuestro alcalde pues venimos adelantando lo que tiene que ver con bacheo. La verdad que este trabajo se debe mantener durante todo el año, no solamente en 2-3 meses, porque es que la malla vial viene sufriendo. Estamos esperando, nuestro alcalde está haciendo una gestión muy importante para buscar la manera de recuperar toda la malla céntrica y parte de las rutas principales, porque si bien es cierto, la comunidad nos viene adelantando, nos viene ayudando en materia de comunidad gobierno recuperando las vías internas, pues como contrapartida también debemos ser conscientes de que debemos apuntarle a la ruta de Bucetas, y es tan así que la avenida tercera de Metro Mendoza en el barrio San Luis se viene recuperando a buena marcha, una suma considerable de 1.450 millones. También estamos recuperando una vía muy importante que va a beneficiar la avenida Gran Colombia, que es la construcción de la calle 12 entre cuarta, sexta y sexta del barrio La Ribera. Es una obra que donde obligan al municipio en el 2016 a través de una acción popular a hacer su repetida apertura, y hoy pues nuestro alcalde la retoma para posteriormente realizar esta construcción. Entonces venimos trabajando también en materia de canalización. También estamos terminando una obra muy importante que requiere muchísima observación, de muchos recursos, que es la recuperación del cauce ahí sobre el puente de Belisario. Es una obra de verdad que bastante resaltar. Entendidamente que la administración pasada pues a nosotros nos dejó un problema bastante complejo. Gracias a Dios pudimos hablar con el propietario, nos permitió nuevamente recuperar ese cauce, y están así que ya por lo menos tienen una parte, todo lo que es la calle 18 de Belisario, pues tiene una gran parte por lo menos de tranquilidad, porque se pudo restaurar el respectivo cauce. Necesitamos muchos recursos, la verdad que esto con la compañía de Corponor, pues a través del doctor Gregorio Angarita, pues hemos venido articulando esos trabajos, y posteriormente la verdad que le ha tocado, como dice, solo al municipio en estas horas tan complejas, por decirlo así, y que hoy en día nuestro alcalde pues ha puesto los ojos en este tipo de obras. Tenemos que elevar muchas súplicas al gobierno nacional para que pues posteriormente pues nos pueden elevar algunos recursos considerables. Bueno, la verdad que el CEIB es algo muy preocupante,
pongo en manifiesto. Yo fui uno de los pioneros iniciando en enero, específicamente el 25 de enero del 2016, donde yo la verdad oficié a todas las CIA, a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Fiscalía, porque realmente cuando yo recibí esa, no la recibí, realmente la recibieron la administración pasada y posteriormente pues quedaron unas obras inconclusas y ya habían sido recibidas. Me tocó a mí realmente asumir ese reto, pero realmente yo no le puedo poner eso en servicio. La verdad, ya he hablado con nuestro alcalde, no lo puedo poner en servicio porque si bien es cierto ahorita que está desocupado, se viene deteriorando paulatinamente, yo estoy esperando lo que vaya a suceder después de los órganos de control para posteriormente qué vamos a determinar, porque realmente yo debo ser muy claro y debo ser muy respetuoso y muy responsable, porque son niños, son vidas humanas y la cual yo no puedo poner en peligro. Igual, claro, por supuesto, la verdad que ahí se están canalizando a través de la Secretaría de Planeación proyectos que y sobre ese sector, la construcción de un megacolegio y con su respectivo CDI, pero también es cierto que este terreno pues viene cediendo paulatinamente y la aprobación pues la hizo la administración en su momento, pues, la administración pasada, y están así las torres vienen sufriendo bastante deterioro y es preocupante, y yo veo que ninguno le ha puesto la mano a esto, ni el gobierno nacional, que son esas personas, el Ministerio de Vivienda tiene que hacerse presente, igual los órganos de control, sé que están ellos dispuestos y apropiados para esto, porque es que son vidas humanas. La verdad que hemos visto que se han hecho los de la vista gorda, los Ministerios de Vivienda, y no han venido aquí a poner la cara, sino vienen y se van, y no es así. Esto hay que ponerle seriedad, porque si bien es cierto, fíjate que la vía de Colmoral es la que conduce de Colmoral al anillo vial, también se viene deteriorando. Yo lo anuncié, les dije que esto iba a ocurrir, y ahí sigue presentando una vía que poco tiene de uso y se ha venido deteriorando sola. Entonces, ¿cómo será las torres? Entonces, también hago ese llamado. Igualmente, la otra problemática que se tiene es la avenida Kenia, porque yo tengo que darle respuesta a la comunidad porque me vienen platicando que ha habido deteriorando, a pesar de que una vía sino apenas tiene sino 6 años o 5 años y medio más o menos, está en manos de las contralorías también, y hago un llamado también al área metropolitana que nos ayuden, porque realmente ese contrato salió de ese punto de vista, no lo ejecutó la Secretaría de Infraestructura, pero hay que ponerle mano firme, porque la verdad que no vale la pena y ver un detrimento de esa manera, porque la falla es estructural. Un pavimento de esos a esta altura de la vía no es estar fallando, porque bueno, si bien es cierto, uno diseña un pavimento para que dure por lo menos unos 20 o 30 años, pero para que dure 5 años, la verdad, no tiene sentido, y que los recursos tan limitados que tiene nuestro municipio sean afectados de esa manera. Bueno, la verdad que en este momento, pues yo sé que la aprobación pues la hizo en su momento en la Secretaría de Planeación, en la administración pasada, tendrán que responder a aquellas personas, porque la verdad que nosotros nos tocó asumir eso, pero hay que dejar muy claro, porque la gente hay que decirle la verdad, hay que dejar claro las cosas, de qué fecha a qué fecha pues se hizo esa administración. Cuando nosotros llegamos, pues realmente eso estaban andando, estaban ejecutando, están así que igualmente yo traté de hacer lo mejor posible. Esos son un conjunto de 13 CDIs, siglo XXI, Ciudad de Robeo y Colmorales. Traté de lo mejor, con una poca inversión, que fuera recuperación de unas zonas duras, porque yo traté de rescatar, por ejemplo, de Colmorales con una inversión muy poca, y la recuperación por lo menos evacuó las aguas, pero la verdad que fue no fue lo adecuado, porque es que yo luchar contra el terreno no es lo conveniente, y la verdad que a mí como cucuteño, porque uno tiene que tener sentido de pertenencia, me duele, porque fue más de un aporte de más de 4.000 millones de pesos que se están haciendo afectados, porque de ahí no solamente con Morales hicieron una serie de evacuaciones de terreno que generalmente pues no llegó a ningún lado, y no vale la pena seguir uno en ese caer en el mismo error. Esperar a ver la decisión que se tome a través de los órganos de control, y que realmente que tenga que responder la persona que en su momento pues estaba en su aprobación. Bueno, yo aquí quiero pedirles un favor a todos los medios. Primero que todo, pues primeramente darle gracias a ustedes por esta permitirme esta de manera de dirigirme a la ciudad de Cúcuta. Es decirle que hay que revisar cuando uno da una noticia, porque a veces desinformamos. A veces de tratar de uno informar, lo que estamos desinformar, la verdad que la concesión, desde el punto de vista como cucuteño, uno lo debe ver de la mejor manera, porque es que el municipio no es capaz, así como lo estamos haciendo con comunidad gobierno, es la única forma de nosotros de poder llegar a todos los corregimientos, a todas las comunas con este programa, porque son pocos los recursos. ¿Por qué? Porque tenemos la ayuda, primeramente, de la comunidad. Entonces, lo que tiene que ver con la concesión, fíjese que ahí está
colgado en el SECO, porque eso se hace a la luz pública, pero hay que mirarlo desde el punto de vista, el concepto como tal. ¿Por qué razón? Porque se habla de que hablan de 30 años. No es así. Porque es que eso se requiere a través después de un estudio financiero, y es la cual lo determina, porque igualmente pues los terceros que en su momento van a manejar eso, pues eso ellos tendrán que recuperar. La ley es muy clara, dice hasta 30, eso lo voy a determinar a través de los estudios financieros, y en la cual determina para poder ellos recuperar esas obras. Porque inicialmente el municipio, el aporte que van a hacer son de 3.000 millones de pesos, que van a ser prácticamente sectorizados, y ellos como contrapartida nos van a ayudar a mejorar esos parques, porque la verdad el municipio sería imposible, están aproximadamente unos 400 parques y inicialmente van a arrancar con 50 parques, y a quien no le gusta ver la ciudad de Cúcuta bonita. Yo quiero que nos pongamos la mano en el corazón, la verdad que queremos que la ciudad se organice, que todos nuestros muchachos, nuestros niños, la juventud, pues tengan un espacio agradable, porque eso hay que contar a la ciudad. Igualmente pues van a contar con la presencia de ellos, porque van a estar ahí pendiente del orden, por ejemplo, del orden de los vendedores ambulantes, los que venden las cositas, y prácticamente la contrapartida que recibe el municipio, pues el beneficio, los arreglos de los parques, porque como les decía, el municipio no cuenta con los mejores recursos, y sería uno mentiroso y decir que seríamos de una forma, por decirlo así, irresponsable, porque nuestro alcalde se comprometió con todas las comunas, y en su plan de desarrollo quedó plasmado que se iba a hacer por concesión, que se iba a trabajar de esa manera, pues de una u otra forma para que nuestra ciudad pues se vea bonita, y esa es la única forma para que los terceros pues vengan, inviertan y nos pongan las cosas bien bonitas, que hayan esos baños comunitarios que sea gratis, que pongan el wifi y esas antenas, y ponerle orden a la ciudad. ¿Por qué ponerle orden a la ciudad? Porque vemos por todos lados vallas, por todos lados, y esas son las personas que se van a encargar, de cierto modo, pues cobrarle a ellos, y como contrapartida nosotros vamos a tener unos buenos parques. Doctor, específicamente, ¿qué trabajos son los que se van a hacer en los parques? Bueno, inicialmente ellos ya tienen identificado para por lo menos arrancar 50 parques, porque igualmente el municipio pues tiene que darle un recurso para poder de arranque. Se tienen identificado unos 50 parques para poder empezar a intervenir, por ejemplo aquí en la zona céntrica, en el sector de Atalaya, en la Libertad. ¿Con qué obras? Con recuperación. Nosotros, el objeto es recuperación de parques, ponerlos bonitos, meterle la zona wifi, que debe ser gratis, porque eso no se debe cobrar. Lo importante es eso, y ponerle orden. O sea, hay que mirarlo desde el punto de vista que concesionarlo es la única forma. ¿Por qué? Porque es que al municipio le sale muy costoso y no vamos a llegar a ningún lado si nosotros no le ponemos un tercero para que le ponga un doliente. Van a tener su vigilancia, van a tener todo lo que tiene que ver. ¿Cuáles son las condiciones de esa concesión? Bueno, las condiciones es que nos mantengan el parque en buen estado, que sea apto, que sea agradable, que haya un orden, no solamente, porque ustedes podemos ver en la ciudad, como les decía anteriormente, todo el mundo pone una valla y nadie le pone orden. Entonces, eso nos quita también a nosotros un poco de aquí de presión, y sobre todo que ellos pues buscarán la manera de poner todos al día, harán sus respectivos ellos recursos, pero lo que les quiero decir es que es como la única forma, la manera como nos da la ley, porque esto es un mecanismo de que nos da la ley, pues nosotros como municipio que somos de menor recurso, pues la ley nos permite que hagamos estos tipos de concesiones, y posteriormente como contrapartida pues nosotros vamos a disfrutar de esos arreglos de esos parques. Sí. No, la verdad que aquí realmente el aporte inicial del municipio son unos 3.000 millones de pesos, posteriormente a través del análisis financiero, quien se vaya a ganar eso, el análisis financiero, pues eso le permite a cuántos años es que ellos van a recoger eso, porque igualmente pues quien trabaja pues tendrá sus ganancias, pero eso lo van a hacer, pero aquí vamos a ganarles todos. La idea es que gana el municipio, gana la comunidad, y por lo menos nuestro alcalde le da un beneficio a esas comunidades que tanto requiere, porque es que nosotros tenemos que, todos como somos cucuteños, pues merecemos tener un espacio sano. Por eso hoy muchas personas pues se desvían, porque no tienen a dónde recrearse y a dónde tener un espacio agradable. La forma de recaudo, ¿cómo sería? Bueno, realmente el recaudo lo van a hacer ellos. Lo van a hacer de... ¿A través de qué? Bueno, eso ya... ¿Como peajes para...? No, ya ellos, después del estudio financiero que se haga, ellos van a, pues lógicamente, van a empezar a buscar la manera de la recolección, pero
a nosotros como municipio pues nos alivian, porque igualmente ellos tienen que entrar, para eso tienen unas policies en la cual tienen ellos que responder, pero aquí lo más importante es que ellos son las personas y los encargados de que le cumplan a la ciudad. ¿Se les va a cobrar entonces a la gente para que entre a los parques? No, la verdad que esto es esto va a ser gratis, la gente va a entrar a sus parques normal, gratis. Lo que pasa es que ellos tendrán que cobrarle a los terceros, por ejemplo, los que tienen la publicidad, los que la explotación, los que lo que explotan el espacio público, por decirlo así, la parte urbana. Entonces, eso es claro, pero para la comunidad va a ser gratis. ¿No se llenarán los parques de casetas entonces? No, señor, porque eso tiene que ser un orden, ellos tienen que establecer unas directrices, pero lo que quiere es que tenemos que ser claros que esto no se le va a cobrar a la comunidad, sino a los terceros, los que se están beneficiando de él. De cierto modo, pues tiene que tener una contribución. Exacto, entonces ahí se tendrán que acomodar, sujetar. ¿Puedes incrementar las ventas ambulantes? No, para nada, porque la verdad que quien vive de estos negocios, pues saben que tienen que pagar como una especie de contrapartida, arriendo, o por decirlo así, porque es que en este momento todo el mundo pone una cosa y la otra y no hay ningún control. Entonces, para eso ellos van a estar en esa sintonía, alivia un poco el municipio y sobre todo, pues vamos a disfrutar también de espacios sanos. Doctor, ¿cuál es el recaudo que se tiene estimado? Y segundo, ¿cuál va a ser el aporte para cada una de las partes? Bueno,